Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro que realizamos Plena Inclusión y Serrimedia. Hoy vamos a hablar de los derechos de las personas con discapacidad y las reformas legales que se avecinan unas cuantas y además muy importantes para todos. Y tenemos la oportunidad de conversar luego, un poco más tarde, con el ministro de Justicia. Creo que va a ser una oportunidad para entablar con él una conversación y a iniciar pues, bueno, las peticiones del sector sobre estos asuntos. Ahora voy a pedir a Santiago López, es presidente de Plena Inclusión, que nos haga una introducción del tema que vamos a tratar hoy. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, José Manuel. Muchas gracias por darme la entrada. Y luego, bueno, lo primero, saludar a los asistentes y, por supuesto, a todas las personas que nos están viendo y escuchando de sus casas o donde ellos crean conveniente. No saludo, como era lógico y protocolario, al ministro porque se va a incorporar, como decía, dentro de un poco, pero sí empiezo por saludar a Fernando Riaño, presidente de Servimedia y que nos acoge hoy en su casa. A ti, por supuesto, como director, también a Torcuato Recoder, que es nuestro coordinador del Foro de Asesores Jurídicos de AFT, y a Inés de Aráoz, ¿vale? Que es nuestra responsable, nuestra coordinadora del área jurídica en Plena Inclusión. Bueno, pues es lógicamente un placer para mí dar la bienvenida a todos los participantes, a todos los asistentes y bueno, saber que tenemos un encuentro de máxima importancia. La cartera de justicia es una cartera de enorme importancia para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y, por supuesto, en la versión que tiene directamente relacionada con su familia, con todas las familias. Bueno, desde Plena Inclusión llevamos más de 30 años trabajando de forma intensiva para lograr un acceso cada vez más real y efectivo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Lo hacemos a través de apoyos a personas que se ven inmersas en procedimientos judiciales, tanto penales como civiles. El apoyo a las víctimas de delitos o a personas condenadas a penas o medidas en prisión. La formación a operadores jurídicos y policiales. El fomento de la lectura fácil en el ámbito de la justicia o la investigación e innovación de nuevas formas de hacer. También a través de la reivindicación, que es continua, desde luego, y la incidencia legislativa o de la actividad de nuestra red de juristas. La verdad es que por el camino nos hemos ido encontrando múltiples obstáculos, pero también creo que podemos decir que hemos sido motores de cambio de mejoras que se han ido produciendo durante los últimos años, e incluso a algunas de las que se están gestando ahora mismo. No son pocas las ocasiones en las que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias se encuentran en escenarios que se desarrollan en el ámbito de la justicia. Por ejemplo, procesos en los que se examina y modifica su capacidad jurídica. Procesos que se producen porque han sido víctimas de delitos, lo que es relativamente frecuente, ya que su probabilidad de serlo son mayores que las de la media. O incluso, aunque parezca más o menos chocante, se encuentran inmersos en procesos judiciales penales en el rol de presuntos autores. Y nuestra experiencia nos dice que en todas esas situaciones surgen obstáculos que les impiden disfrutar de la justicia en igualdad de condiciones con las demás. Estos obstáculos son variados y muchas veces confluyen entre sí. En general, nuestra propia legislación no es lo suficientemente inclusiva para adaptarse a la realidad práctica y a las necesidades de estas personas respetando sus derechos, sino que es una legislación hecha a la medida de la normalidad, sin que sepamos muy bien qué es eso. Otros factores más prácticos son la falta generalizada de especialización entre los profesionales del ámbito de la justicia, ahí me consta que se está haciendo también un trabajo importante, la presencia de prejuicios y estereotipos hacia esas personas, la utilización de lenguaje muy técnico y complejo, la rigidez de los procedimientos o, por último, pero no menos importante, la falta de determinados perfiles profesionales que podrían garantizar la realidad de este acceso como facilitadores. Aún así, de lo que no hay duda es que en los últimos años se vienen produciendo avances muy significativos en respecto a los derechos que se iniciaron hace unos años con las últimas reformas legislativas,
como fue la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la publicación del Estatuto de la Víctima, y con una colaboración cada vez más estrecha e intensa con todas las instituciones del Estado que velan por la justicia en España. Actualmente seguimos por esa senda de avance con múltiples propuestas de normas que esperemos redunden en más mejoras en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. De entre esas mejoras, varias han surgido precisamente del seno del Ministerio de Justicia, como son la reforma de la legislación civil para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, o el borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del que esperamos nos pueda hablar brevemente hoy el ministro en el momento que se incorpore. Por todo ello, y sin querer ocupar más tiempo, reitero nuestro agradecimiento a todos los presentes, a todos los participantes, al ministro cuando se incorpore, por participar hoy aquí, en un encuentro que estoy seguro va a resultar enormemente interesante, tanto para mí, por supuesto, como para todos los presentes. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención. Recordar a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que ya hay más de 100 participantes, que nos han saludado por el chat, y además de distintos lugares de España, Navarra, Castilla-La Mancha, Valladolid, etcétera, que nos hagan ahí sus preguntas, que luego trasladaremos a los ponentes que van a intervenir hoy. Y ahora voy a dar la palabra a Fernando Riaño, presidente de Servimedia. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, José Manuel. Gracias, Santiago. Bueno, es un honor para Servimedia ser parte de la organización de este encuentro, de este diálogo online sobre las reformas legales y derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Santiago, yo creo que lo has comentado casi todo. Me queda sobre todo también agradecer a todo el equipo de profesionales de Plena Inclusión, agradecer también a los ponentes que estáis hoy aquí, Torcuato, Raquel, Inés, y a todo el equipo también de Plena Inclusión y de Servimedia que ha hecho posible este encuentro, a José Luis también en la parte de comunicación y a todo el equipo de José Manuel. Para nosotros, como Servimedia, esto forma parte de nuestra actividad, forma parte de la agenda. Como agencia de noticias, creo que somos parte activa de que en lo social en general la discapacidad esté en el diálogo público, en la agenda pública, y que forme parte con normalidad de lo que tiene que ser o del espacio que tiene que ocupar la discapacidad. Y la justicia no es un espacio ajeno, no es un contexto ajeno tampoco a esa realidad que tiene que ver con la discapacidad. Yo creo que estamos ahora en un momento, y Torcuato lo conoce perfectamente, Santiago también, Inés, como grandes expertas, agradecer aquí también la presencia de Raquel. Creo que estamos en un momento procesal, valga el término adecuado también en este ámbito de la justicia, en un momento procesal donde la reforma a la que estamos asistiendo y la reforma que estamos viviendo, creo que es la gran reforma pendiente todavía. Ojalá nos pueda aportar luz y alguna novedad también positiva el ministro, seguro que sí. Y yo creo que también toca o está casi lindando, y sin el casi, con aspectos como son la capacidad jurídica de obrar, la capacidad también o el reconocimiento de esa capacidad en el ámbito de la justicia, y que tan importante, lo ha comentado Santiago, es para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Hace unos días conocíamos la historia de Héctor y de Mónica. Héctor, el primer juez ciego en España en acceder a la carrera judicial y fiscal, y Mónica, también una persona con discapacidad intelectual en Galicia. También una historia, yo creo que de éxito, y una historia que tiene que ver con la actividad, con el impacto y con el trabajo que hacen organizaciones como Plena Inclusión y todo lo que hay detrás de cada paso que se da y de cada logro y cada reto alcanzado también en el ámbito del empleo, y que tiene que ver con el reconocimiento también de esa capacidad plena jurídica de obrar de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En Servimedia estamos para estas cosas, para otras muchas más, pero lo importante y los importantes son hoy los protagonistas, y para ellos, para vosotros, vuestra es la palabra. Muchas gracias, José Manuel. Me tengo que reiniciar el audio. Hay veces que voy demasiado deprisa. Muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención también. Y vamos a pasar al panel de las tres personas que nos acompañan. Nos acompaña en primer lugar Torcuato Recover,
coordinador del Foro de Asesores de Justicia, de, perdón, Foro de Asesores Jurídicos de la Asociación de Formación de Titulares. Doctor Cuato, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Santiago. Y buenas tardes, Inés, Raquel y todos. Buenas tardes a los que nos ven también desde lejos. Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena Inclusión. Inés, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Manuel. Encantada de estar aquí. Y también nos acompaña Raquel Manzano. Raquel, buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Encantado de que estéis con nosotros. Gracias, igualmente. En primer lugar, Torcuato, vamos a intentar explicar un poco de lo que vamos a hablar hoy y sobre todo vamos a intentar explicarlo para que todo el mundo lo entienda. Cuando se está hablando ahora mismo de que se va a modificar el Código Civil y que va a afectar a miles de personas que estaban incapacitadas judicialmente, ¿qué es lo que queremos decir, doctor Cuarto? Bueno, verás, el tema es muy... A ver, queremos decir que se intenta hacer un esfuerzo para recuperar, para propiciar, para facilitar la autonomía de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual han sido pues, los grandes excluidos de la sociedad de una manera casi secular, ¿no? Durante toda la vida, durante siempre. Esa distinción jurídica que antes apuntabais de la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar ha permitido que las personas con discapacidad pudiesen ser excluidas siempre en todas las cuestiones, en muchas decisiones que le afectaban en su vida, en su patrimonio, en su salud, en su vida, ¿no? Y esto ha sido asumido por la propia sociedad, ha sido aceptado por todos de una manera normalizada, a pesar de ser pues, la gran lesión de derechos de las personas. Por tanto, la posibilidad que ahora se abre con la reforma del Código Civil, que se abrió con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York del año 2006 y la transposición de los criterios, de los principios de la Convención que ahora se pretende hacer con la reforma del Código Civil, supone demostrar la autonomía, por tanto, empujar, reconocer los derechos, la posibilidad de que las personas con discapacidad recuperen el lugar que le corresponde en su propia vida, asuman el protagonismo de su vida y puedan, con los apoyos necesarios, tomar las decisiones que les corresponda respecto de su vida, de su patrimonio también, de su salud, etcétera. Que no tenga por qué ser sustituidos, representados por otras personas que con el planteamiento antiguo del interés superior se ponían en su lugar y por tanto excluían, mantenían esa situación de exclusión previa. Por eso es fundamental la reforma. Estamos situando a las personas garantizando la inclusión efectiva de ellos en la sociedad. Desde tu punto de vista, como representante en este caso de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, ¿qué significa para una persona con discapacidad intelectual tener un facilitador en un procedimiento judicial? Pues mira, nuestra experiencia, la de muchos años de trabajo de las organizaciones de plena inclusión con personas con problemas judiciales, con problemas penales, con reclusos en las cárceles, con personas que han seguido procedimientos de incapacidad y de otros, es que cuando se encuentra el derecho de acceso a la justicia, que también proclama la Convención y que está también en nuestra Constitución, en las personas con discapacidad es mucho más difícil de ejercer, porque se encuentran con la primera barrera sustancial, que es la del lenguaje, la de las herramientas para acceder a las cosas, la de la comprensión, la dificultad cognitiva. Entonces, de esta forma, con esa barrera es muy difícil ejercitar los derechos de una manera cierta. Yo no sé si he sido detenido, por ejemplo, o si voy como testigo en un juicio y no entiendo la forma en que se me realizan las preguntas, los términos en los que esta se hace, qué significa el procedimiento, cuáles son las fases siguientes. Estoy en una posición pues, mucho más discriminada, mucho más de indefensión real, aunque el sistema no lo admita y no lo reconozca como tal. Por tanto, la posibilidad de garantizar la accesibilidad plena es algo fundamental y de ahí esa figura del facilitador. El facilitador es la persona que va a prestar el apoyo necesario para hacer efectiva esa posibilidad de accesibilidad cognitiva, para que pueda comprender los mensajes que el sistema jurídico, que jueces, fiscales, abogados le transmitan en un procedimiento y a su vez permitir también que todos ellos, los operadores jurídicos, puedan entender aquello que yo les transmito. Si he sido víctima de un delito y no comprendo la forma en que se me realizan las preguntas o no acierto a permitir que se me comprenda adecuadamente la narración de los hechos que yo realizo, ese facilitador va a ser un apoyo sustancial
para que al final puedan ser efectivos mis derechos. En esta línea, Inés, tú también como experto o como experta, ¿qué significa o qué puede significar para cualquier persona con discapacidad el tema del facilitador? Lo hemos preguntado muchas veces y lo hemos comentado, pero ¿vamos a darle el valor necesario que tiene? ¿Va a ser posible que todo el mundo disponga de uno, de una persona? Bueno, en esa línea estamos trabajando, estamos realizando aportaciones a textos normativos para que se contemple la figura a nivel legal y también estamos definiendo perfil y competencias en el ámbito de plena inclusión porque entendemos que va a ser una figura y tiene y debe de ser una figura esencial en el marco del acceso a la justicia para garantizar, de hecho, que hay un equilibrio en los medios procesales y, por tanto, que las personas disfrutan de un derecho justo. Por tanto, para nosotros esto tiene que significar que tiene que ser posible y que se tiene que realizar y además para cualquier persona, independientemente del ámbito jurisdiccional en el que se encuentre, independientemente de la etapa del proceso e independientemente, desde luego, de su rol, ¿no? Si es acusado o presunto autor, si es una víctima o si es un testigo, porque al final las necesidades de apoyo de las personas son las que son, no depende de qué tipo de rol vayan a hacer en el procedimiento. Y desde Plena Inclusión, ¿qué labor estáis haciendo en esta línea? Pues nosotros a día de hoy hemos propuesto que en la Ley de Enjuiciamiento Civil se incluyan los ajustes de procedimiento y se ha contemplado en el proyecto de reforma de la legislación civil en materia de discapacidad, está contemplado en el artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque hemos propuesto incluso en el proceso de enmiendas alguna mejora para que se contemple explícitamente la figura del apoyo personal, ¿no? Del facilitador. También lo hemos propuesto una reforma en el marco de la Ley de Protección de Violencia contra la Infancia, en la que se reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también lo hemos propuesto, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y creemos que tenemos una oportunidad, como espero que nos aclare luego el ministro de Justicia, porque va a haber otra, vamos, se ha planteado, parece, un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y bueno, si no es en esta primera oportunidad de enmiendas, esperamos que se contemple en la siguiente. Asimismo, estamos generando herramientas forenses para que utilicen los facilitadores, estamos también generando documentación, hemos elaborado una guía de buenas prácticas que incluye la figura del facilitador y ahora estamos ultimando un documento precisamente que concreta qué es un facilitador, cuáles son sus competencias, cuáles son los principios de actuación, qué no es un facilitador, porque hay veces que es importante diferenciarlo de otros participantes en el procedimiento y bueno, estamos a puntito de cerrarlo y de presentarlo. En esta línea hay una pregunta ya del público, digo, por enlazar y por hacerlo un poco más activo e interactivo con la gente que nos acompaña hoy. ¿Cómo se puede solicitar el facilitador? Perdón con las palabras que no hay veces, no es fácil de comentarlas. ¿Cómo se puede solicitar el facilitador para toda España? ¿Es para toda España o solo para algunos lugares determinados? Tanto a ti como a Torcuato. Inés. Bueno, a día de hoy todavía no existe un sistema de facilitadores, eso vendrá con la reforma, esperamos, pero sí que es cierto que hay algunas unidades de atención a víctimas que dependen de Plena Inclusión y en general o de Plena Inclusión o del movimiento asociativo vinculado a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en los que se pueden solicitar facilitadores. También hemos provisto de escritos que pueden utilizar los abogados para solicitar el facilitador a la autoridad judicial. Y también estamos trabajando con
con la Secretaría de Estado del Ministerio de Interior y vamos a firmar ahora un convenio con el Consejo General del Poder Judicial, en el que se pone a disposición tanto de servicios policiales como de jueces esta figura del facilitador, que de hecho a nivel de presuntos autores estamos proporcionándolo a través de nuestro programa de atención a personas reclusas como parte de medidas de prevención para evitar que las personas terminen en prisión, que debo de decir que ahora mismo nos enfrentamos a una situación muy compleja porque acabamos de recibir la noticia de que se nos recorta sustancialmente la financiación para este programa, lo cual al final pone en peligro el poder prestar estos apoyos durante los procedimientos. Torcuato, hay otra pregunta del público. Creo que la acabo de tirar. No sé qué he hecho con la, qué he hecho con la pregunta. Ahora me la pasan de nuevo. Vamos a ir con Raquel para que nos cuente un poco su experiencia personal, que creo que es muy interesante para todos. Raquel, tú pediste. Buenas tardes. Cuéntanos, porque tú pediste pasar de la tutela a la curatela. Tuviste ahí una experiencia. ¿Tuviste dificultades para comprender todo lo que estaba pasando en ese proceso judicial que duró, creo que duró como año y medio, me parece, ¿no? Sí, correcto, te explico. Yo estaba en un centro de menores y me dijeron que tenía que ir a un juez, pasar por un juez, y me dieron la total. Y yo no entendía nada porque me la dieron. Entonces no comprendí nada, no me lo explicaron bien o yo no lo entendí bien y me jodieron la vida. Mis derechos. Me quitaron la libertad y me quitaron mis derechos. Claro, que eso es muy, muy complicado, ¿no? Y ahora, ¿en qué situación te encuentras? Pues ahora me encuentro en una situación que pedí la curatela, la conseguí, y ahora vivo con mi pareja y hago vida normal y yo decido de mis decisiones. Bueno, por lo menos es un avance que vivas con una pareja que has elegido libremente, ¿no? Por lo menos eso te da una cierta libertad, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué crees que es tan importante que se acabe esta incapacitación judicial como te pasaba a ti de las personas con discapacidad? Yo pienso que todo el mundo tiene una capacidad, pequeña o grande, pero es que a veces nos juzgan porque un juez en 5 minutos no te conoce. Es más, un juez puede decir, los responsables, te vamos a dar un paso para que digas si necesitamos la total o no. Porque a veces nos juzgan. Por 5 minutos tú no conoces a esa persona. Ya. Claro. ¿Y cómo te ha ido cambiando la vida desde que tienes este nuevo proceso de la curatela? Pues me ha ido bien. Yo necesito ayuda. Tengo unas personas que me ayudan y tomo mis decisiones. Y yo elijo como quiero. Claro. Eso es muy importante, ¿no? Elegir. Ahora creo que te encuentras en paro, ¿no? Porque durante un tiempo estuviste trabajando, ¿no? Sí, bueno, ahora estoy de baja, pero sí, estoy en paro porque tengo daño en la rodilla y ahora mismo no puedo trabajar. Vale, hombre. Al final se convierte complicado. Creo que tienes apoyo de una fundación, que yo creo que es importante destacarlo, el apoyo de las fundaciones, creo que se llaman Son Fundación, perdona mi catalán, que no lo... Somos Fundación en castellano sería, ¿no? Que es la entidad que te acompaña. ¿Qué valoración haces de esta fundación que te ayuda en todo lo que puede? Pues yo decido en qué forma me quieren ayudar. Si yo digo que me quieren ayudar a mover papeles o irme a acompañar al médico, me acompañan y ellos me toman decisiones. Me ayudan a decidir con decisiones para que no me equivoque. Que no las tome mal. Claro. ¿Y conoces a otros compañeros que estén en tu misma
situación, que han pasado por este proceso y qué te cuentan ellos. Me cuentan de que a veces nos juzgan porque en media hora o tal otro, que nos juzgan porque tenemos una capacidad. Claro, al final tenemos derecho también de decidir nosotros. Que no decían ellos por nosotros, sino decir nosotros con quién quiero vivir y con quién queremos estar. Vale. Ahora cuando venga al ministro, ¿qué te gustaría preguntarle o comentarle al ministro para que la justicia en España tenga en cuenta vuestra situación? Yo pienso que, a ver, todos los casos no son iguales. Yo pienso que todo el mundo tenemos problemas y cada uno tiene que decidir sus derechos. Muy bien, vamos a seguir hablando con el resto, con Torcuato y con UNES, con las preguntas que nos están llegando. Hay una persona que ha hecho varias preguntas, que dice que constantemente que tiene una persona a la que ayuda, a la que prácticamente tiene que hacerle de todo. ¿Qué tipo de ayudas pueden recibir estas personas, sobre todo del ámbito jurídico, Torcuato, cuando se encuentra una situación como la que nos ha contado Raquel, que, bueno, ha pasado, en su caso pasó año y medio? Yo no sé si esa es la media o incluso hay procesos mucho, mucho más largos de conseguir una tutela real, efectiva, y que al final sea una curatela y que no sea una incapacitación, ¿no? Empezando por eso último que decía, respecto del tiempo de duración de estos procesos, no hay una duración estándar, porque depende de los ritmos de cada juzgado de familia o de primera instancia o juzgado especializado que tramita estos procedimientos. Si la carga de trabajo es muy grande, pues te puedes encontrar efectivamente con que hay procedimientos que se extienden más allá del año y medio de Raquel, u otros que tardan solamente unos meses y que se pueden resolver en un tiempo. Es una de las ventajas que efectivamente vemos en la propuesta de la reforma de la ley de enjuiciamiento del Código Civil, supone modificar ese planteamiento procesal, ¿no? Ahora mismo el procedimiento de incapacidad supone un juicio en el que se está, como Raquel señalaba, en el que se está prácticamente juzgando a la persona, ¿no? Y como ella ha dicho reiteradamente, el juez tiene que conocer a la persona con una entrevista que suele durar muy poco tiempo, y ese criterio es fundamental para él para decidir sobre eso. Y va a estar decidiendo sobre su vida con una información, la que él obtiene personalmente en esa entrevista, que a veces es efectivamente muy, muy escueta, muy concisa, y que no le va a ser suficiente, y a pesar de eso va a condicionar la vida de la persona en adelante. Entonces, la propuesta de reforma efectivamente pasa por una modificación sustancial en ese sentido. Pero en contestando también a lo que planteaba inicialmente la pregunta, este tema de la situación de esta persona, la propuesta de reforma del Código Civil, el espíritu en definitiva de la Convención, supone establecer un sistema de apoyo que es mucho más preciso en relación con cada persona, con cada circunstancia, mucho más elástico. Ahora mismo las soluciones jurídicas para la incapacidad eran muy rígidas, era una incapacidad plena o una incapacidad parcial con curatela, ¿no? Y en eso se establecía casi todo. El sistema de apoyo va a ser mucho más elástico, va a depender de las necesidades de la persona, del tipo de decisión que se adopta, de la situación personal, de un montón de cosas. No voy a, por tanto, que estar incapacitado para que se pueda vender mi participación en la casa, por ejemplo, que hemos heredado de los padres con los hermanos, sino que se tomará la decisión adecuada para esa operación concreta, ¿no? Entonces, no se trata efectivamente de modificar, de hacer que la persona, como se planteaba en la pregunta, vaya de pronto a resultar que ya no tiene discapacidad. No es así. Lo que hay es que arbitrar un sistema de apoyo que le ayuden a que pueda ser protagonista de su vida. De pronto no va a ocurrir el milagro de que ha desaparecido su necesidad de apoyo. Claro que lo va a seguir teniendo, pero lo vamos a hacer de manera que no desaparezca la persona, que la persona siga desempeñando o desempeñe su protagonismo y los demás estén para apoyarle, para ayudarle en la toma de decisiones. En esta línea, Torcuato, Piluca y Carolina, que son los que iniciaban esta conversación, se preguntan cómo afecta la reforma del Código Civil y si la persona con discapacidad tiene que vivir de manera independiente. No tiene por qué. Eso dependerá de cada situación concreta. Ciertamente la línea
la posición actual es que lo que hay es que facilitar la vida independiente de las personas. También la Convención lo proclama, ¿no? El derecho a la vida independiente, pero dependerá lógicamente de la necesidad de apoyos que tenga la persona, y habrá quien no pueda tener una vida absolutamente independiente y habrá quien pueda tenerla gracias a los apoyos que se le presten o a facilitar una mayor independencia gracias a esos apoyos. Por tanto, lo que no cabe son soluciones estándar, mecánicas, sino soluciones. Este sistema de apoyos, como digo, es versátil, va a estar en función de lo que necesite la persona y de la y del tipo de decisiones a adoptar. Inés, hay una pregunta sobre el facilitador y dice que si podrá estar y participar en el proceso para determinar la esterilización que se realiza a las mujeres con discapacidad. Bueno, el facilitador realmente no es un participante en el procedimiento judicial. Es una persona que garantiza que el sistema de justicia es accesible para la persona y que garantiza una buena comunicación y una buena comprensión del procedimiento. Asimismo, a través de una evaluación, establece cuáles son los apoyos que la persona va a precisar durante el procedimiento judicial y en ocasiones los presta o los diseña. Claro, esto es independiente del contenido del proceso, pero como yo creo que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque me has preguntado por el tema de la esterilización, sí. Como vamos a hablar ahora, parece que estamos de enhorabuena, ¿no? Porque la cuestión de la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad va a desaparecer del Código Penal. Por tanto, yo espero que sea una de las últimas veces en las que tengamos que hablar de una cuestión como esta. Raquel, ¿tú en tu entorno has tenido algún caso, algún compañero del tema este que estabas hablando de la esterilización? Me parece que no. Me parece que no, ¿no? Sí, perdón. Que te parece que sí. ¿Y qué te comenta ese compañero? Que es una situación que lo normal es que esa persona tenga libertad para decidir sobre su futuro, ¿no? Que ya es hora de que eso se cambie, ¿no? Que no sea... Claro. Lo primero nos decían que no podíamos ser madres, pero nosotros decimos, somos mayores y nadie tiene que decir nuestros derechos. Si nosotros queremos ser madres, pues tenemos todo el derecho. Cualquier persona. Claro. ¿Y qué te parece? No sé si has oído que se quiere cambiar el artículo 49 de la Constitución, el que se va a eliminar la palabra de disminuido por persona con discapacidad. ¿Te ha llegado? ¿Te han comentado algo? No, pero está muy bien. Que llegará ahora también, ¿no? Vale, a vosotros, Torcuato, ¿qué supone este cambio tan grande precisamente de este artículo 49? Que no solo es eliminar la palabra disminuido, sino que es un algo mucho más conceptual. Es un antes y un después, ¿no?, para la discapacidad. Sin duda. La terminología no es algo neutro, ¿no? Las palabras no son neutras, sino que tienen una carga social. Y además las palabras se van desgastando con el tiempo, asumiendo contenidos sociales y demás, a veces hasta peyorativos, que al final hacen que efectivamente no sirvan para la realidad que pretendían definir. Y cuando en el 78 se utilizan unas palabras que no coinciden con la situación actual de la sociedad, el gran paso que ha supuesto la Convención, el hecho de que en nuestro ámbito, en nuestro país, por ejemplo, las personas con discapacidad, a través de las organizaciones mayoritarias de ellas, están estableciendo que la forma en que quieren que se les reconozca es la de persona con discapacidad, ni minusválido, ni disminuido, ni discapacitado tampoco, sino persona como tal, aplicando el sustantivo, donde está lo más importante, la sustancia, ¿no? Mi condición de persona, y sobre ella, efectivamente, o con ella, señalando efectivamente por una condición específica. Pero el cambio es no solamente de nomenclatura, el cambio es de concepto, efectivamente. Y es muy importante que esto se produzca, sin duda. Inés, con la reforma del Código Penal, ¿sale favorecida la persona discapacitada intelectual y del desarrollo? ¿Y en qué artículos serían los más importantes para que la gente lo entendiera el valor de este cambio del Código Penal? Bueno, a día de hoy, el artículo 159 del Código Penal
despenaliza determinados supuestos en los que se esteriliza a una persona. Y precisamente este supuesto de despenalización va referido a personas con discapacidad intelectual, porque va referido a personas que estén incapacitadas o tengan modificada la capacidad de obrar y que además se considere que no pueden tomar este tipo de decisiones. Lo que se ha aprobado ahora todavía está en proceso parlamentario, pero sí que ha habido un voto unánime en la ponencia de la Comisión de Justicia, es que se elimine el párrafo o la frase que contiene este supuesto de despenalización. Uh-huh. ¿Por qué siempre se ha dado la razón a los tutores y se ha negado a las personas con discapacidad el derecho a decidir sobre su vida? Bueno, yo creo que esta es una pregunta complicada, ¿no? Torcuato y Raquel posiblemente me puedan ayudar o complementar en la respuesta, pero yo creo que esto viene de una tradición jurídica, ¿no? De un código civil y de un modelo sociocultural en el que tradicionalmente se ha entendido que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo no pueden tomar decisiones sobre sus vidas, y que por tanto necesitan de alguien que las tome por ellas, porque generalmente además se hace un poco, no es con un afán negativo, sino con un afán de protección, ¿no? Basándose en criterios de salud y seguridad muchas veces, pero que a día de hoy con el modelo actual que tenemos de derechos humanos no está justificado de ninguna de las maneras. Las personas tienen que tomar decisiones sobre sus vidas y lo que tienen que tener a su disposición es el apoyo que precisan para ello. Por cuatro, esta figura del tutor, ¿por qué? Pues en parte enlazando con la respuesta de Inés, efectivamente es una cuestión, pues eso, secular, casi cultural, ¿eh? Arrastramos nuestro derecho, parte prácticamente del derecho romano. La persona con discapacidad era una persona sin derecho, como tal, y por tanto había que ser la propia nomenclatura, procede efectivamente del derecho romano, una persona que era poco menos que un objeto. Los que hemos estudiado derecho se nos decía incluso que el procedimiento de incapacidad, la sentencia de incapacidad, suponía la muerte civil de la persona. El estado de incapacidad suponía una especie de estado civil independiente. Por tanto, era reconocer o a meter en el ámbito del derecho, establecer en el Código Civil, una situación en el fondo social. La sociedad marginaba, excluía a una persona que parecía no tener las mismas posibilidades de ejercitar y defender su vida y de tomar decisiones que los demás. Y de ahí que en ese sistema de protección pues se dijera, bueno, para lo que se hace es establecer un tutor que va a ser quien lo cuide, pero también quien decida por él, ¿no? Y por tanto, bueno, casi convierte a la persona en un objeto, en algo sin fundamentación propia, desde luego sin derecho propio, sin autonomía propia. Entonces, este es uno de los enormes cambios que ha supuesto pues todo el cambio del modelo social de la discapacidad y que se refleja en la Convención y por fin llegaría ahora a nuestro derecho con la propuesta de reforma. También está en las redes de Sorimedia, también ahí recibimos preguntas y en una última de Noelioku pregunta por qué las familias se las ha dejado que gobiernen la vida de las personas con discapacidad y si esto es un fallo y habría que modificarlo y darle más independencia a los chicos y chicas. Pues sí, sin duda, estoy de acuerdo. Vamos, a veces ese planteamiento proteccionista de en favor de la persona ha llevado quizá a meter en nosotros, cuando hablamos de esta materia, siempre Inés y yo, y Raquel también ha participado muchas veces en mesas de este tipo, planteamos incluso la imagen de poner a la persona con discapacidad como una especie de pantalla de cristal, ¿no? Lo protegemos para evitar que nadie abuse de ellos y tal, pero de esa manera también estamos haciendo que se priven de muchas circunstancias de la vida, ¿no? De muchas posibilidades de la vida. Y eso a veces puede ser un error también en la familia. No quiero yo decir con eso estigmatizar a la familia y pensar que toda la familia ha actuado así. Todo lo contrario, en muchísimas ocasiones las familias, los padres han promovido la mayor autonomía de las personas. Pero también ha habido quien ha considerado que mi hijo era débil, que era frágil y que por tanto tenía que protegerle y evitar que participase de la misma forma que los demás en el resto, en la sociedad en la que se encuentra. Y eso pues es un error. Ahora bien, lo que no cabe siempre es establecer decisiones, pues eso, mecánicas o maximalistas, genéricas para todo el mundo, sino que va a estar en función
de las necesidades de cada persona concreta. Y la figura del facilitador... Perdón. Simplemente también me gustaría añadir que incluso hay veces que las propias familias, cuando yo hablo de la reforma, ¿no? Y posiblemente a Torcuato también le ha pasado, las propias familias nos dicen, pero vamos a ver, vosotros, hablando de los profesionales, ¿no? Del ámbito, los abogados, siempre se les ha recomendado a las familias que acudiesen a este tipo de procedimientos como mecanismos de protección, ¿no? Y entonces, precisamente ellos ahora nos echan en cara o nos ponen de relieve esa inconsistencia, ¿no? De primero me dicen que tengo que proteger a mi hijo, ahora me dicen que estoy vulnerando los derechos de mi hijo. Bueno, todo esto forma parte de un proceso en el que yo creo que también bueno, pues las familias tienen razón porque se les han dado consejos, ¿no? Que luego con la entrada en vigor de la convención se ha producido un cambio y estamos todos bueno, pues rectificando o de alguna manera asumiendo que hay un modelo diferente en el que hay que respetar a las personas y sus deseos y preferencias. ¿Qué diferencia existe, Inés, entre el tutor y el curador? Bueno, el tutor es un representante, por tanto, representa o sustituye a la persona en la toma de decisiones. Y el curador es un complemento a la capacidad, es una persona que complementa o que apoya la toma de decisiones. Hay veces que explicarlo o que un ejemplo es más fácil, ¿no? Si estamos hablando de una persona que tiene una modificación de la capacidad y tiene un tutor, por ejemplo, para cuestiones contractuales o económicas, si esa persona la contratan y tiene que firmar un contrato, lo firmará su tutor. Pero en el caso de que sea un complemento a la capacidad, una curatela, pues ese contrato lo tendrá que firmar tanto la persona con discapacidad, que es la contratada, como el complemento que de alguna manera fortalece o reafirma esa firma de la persona, ¿no? Esa es un poco, yo creo, la diferencia entre ambas figuras. Y te preguntan también por la figura del facilitador, ¿equivaldría a un defensor judicial o se refiere a otros ámbitos? No. Como he dicho antes, y invito a el día 11 de noviembre posiblemente presentamos, bueno, o sin posiblemente presentaremos el documento sobre perfil y competencias del facilitador. El facilitador no es una parte del procedimiento ni interviene defendiendo los intereses de la persona. El facilitador únicamente participa promoviendo unas condiciones de igualdad. Participa a lo mejor facilitando la comprensión y explicándole a la persona cómo es el procedimiento, cuáles son sus derechos. Puede intervenir también colaborando con el abogado o con el juez en la formulación de las preguntas. Puede indicar, por ejemplo, al juez o al policía que para facilitar o para quitar estrés a la persona y que por tanto pueda hacer una mejor declaración, que se quiten la toga o que se quiten el uniforme o la gorra, puede indicar modificaciones en el entorno, pero no ejerce un rol activo en el proceso como podría ser en este caso el defensor judicial. No sé si me he expresado, no sé si a lo mejor Torcuato quieres añadir algo. Es lo que señala, yo creo que es lo que en esa línea de lo que dice Raquel, el facilitador, si nos pusiéramos en el lugar de una persona con discapacidad que puede perder la concepción del tiempo, del espacio, de cuándo se han producido los hechos o de cómo era el entorno en el que estos se han producido, por ejemplo, cuando he sido víctima de un delito y demás, y sin embargo algunos de estos elementos son fundamentales para la investigación y no sabe establecerlo, no sabe orientarse debidamente en el tiempo, el facilitador puede ayudar perfectamente a eso, ¿no? Puede ayudar a decirle dónde se ha producido, explícame para que yo le traslade al juez y tal las preguntas que tú me haces. Por lo tanto, va a ser el instrumento que es eso, que facilite efectivamente la accesibilidad cognitiva, la comprensión de la persona. Raquel, ¿a ti te da esperanzas esta reforma de los códigos, del Código Civil que se va a producir? ¿Te da alguna esperanza de cara positiva de cara al futuro?
Yo creo que sí. Todo el mundo tiene una oportunidad y está bien cambiar las leyes. Uh-huh. ¿Y tú crees que las personas como tú o que no han conseguido ese proceso, se las ha discriminado por tener esta situación que tú has vivido, por ejemplo? Sí. Luego me hacen aquí una pregunta que se podría ser para todos, pero dicen, las personas con discapacidad tuteladas tienen que pedir autorización judicial para casarse, para comprar una vivienda, etcétera. ¿A ti te ha pasado, Raquel? Yo estoy yo ahora no puedo, pero tengo presente que me quiero casar y formar una familia y todo. Pero es que tengo los tutores legales y me dice que tengo que pasar por el juez. Digo, no lo veo bien, yo tomo mis decisiones. No tengo que pasar por el juez si tengo unos tutores legales. Claro, porque además tú has aprendido a tomar decisiones que al principio no tomabas, ¿no? Claro. En esta línea, Torcuato, está lo que estamos preguntando a Raquel, que para eso, para casarse, para comprar una vivienda, tienen que pedir autorización. ¿Cómo se puede entender esto? Pues sí, efectivamente. O sea, en la legislación actual se entiende que la persona no puede tomar decisiones por sí misma. En un procedimiento de una persona incapacitada, pues eso, carece de capacidad jurídica, no puede ni tomar ningún tipo de decisión, no podría firmar un contrato de alquiler, no podría mucho menos hacer una escritura pública ante notario. El notario diría que, como ha sido incapacitada judicialmente, pues no puede firmar un documento de ese tipo, ¿no? Y así un montón de decisiones. No podría, pues en algunos casos, incluso adoptar decisiones médicas y tal. Hoy la ley permite en algunos de supuestos, etcétera. Por tanto, esa es parte de la rémora de las consecuencias negativas que tiene el actual sistema jurídico, ¿no? Esta situación en la que el juez lo que busca es prácticamente que se determine la falta de capacidad de la persona, en lugar de decir qué hay que hacer para potenciar la capacidad que tiene. Estas son las situaciones que justifican la necesidad del cambio. Ya, ¿y se regulará de alguna manera que, bueno, pues una persona con discapacidad puede ser titular o cotitular de una cuenta bancaria y no depender de los familiares, por ejemplo, también? Efectivamente, efectivamente. También me comentan, el Código Civil está en lectura fácil, para que se entienda mejor, yo creo que no solo para las personas con discapacidad, sino yo creo que para todos. Yo creo que esto debería ser obligatorio en todo tipo de legislación, no solo de Código Civil, sino de cualquier ley, ¿no? Torcuato e Inés. Bueno, eso sería más utópico, ¿no? El Código Civil es un documento muy complejo, muy técnico necesariamente, tiene que decidir sobre cuestiones, pues eso, realmente complicadas, y que da garantía a la seguridad jurídica en el mercado, en todas las operaciones, en la vida de las personas. Por tanto, en este momento, yo lo contestaba antes la pregunta, en este momento no existe una versión de lectura fácil del Código Civil, y es más, yo entiendo también como profesional del derecho que será muy difícil hacerlo, ¿no? Es decir, es un documento muy largo, muy complejo y sería muy complicado hacerlo. Quizá no descarto yo, Inés, que algún día se pueda abordar, pero hoy por hoy me parece muy difícil que podamos realizar nada menos que el Código Civil con todos sus preceptos y con todas sus distinciones y sus consideraciones jurídicas más muy sutiles, plantearlo en lectura fácil. Inés. Voy a echar piedras contra nuestro propio tejado, pero bueno, creo que si no lectura fácil, sí que de alguna manera yo estoy totalmente a favor de algunas iniciativas que hay de facilitación o del lenguaje jurídico, ¿no? La verdad es que yo creo que quizá debería de ser el momento de facilitar la comprensión de los textos jurídicos. A mí me pasa que hay veces que hacemos enmiendas que a veces son aceptadas y que estamos contribuyendo, ¿no? Y de alguna manera ahí no hay que perder de vista que hay que hacerlo lo más fácilmente comprensible posible dentro de quizá las limitaciones que no llega a ser lectura fácil, pero creo que hay toda una labor a realizar para que los profesionales del derecho nos acostumbremos a explicar o por lo menos a redactar de forma más clara. El otro día yo misma estaba leyendo un Real Decreto Ley que contenía unas previsiones que modificaban la normativa sobre el ingreso mínimo vital y yo no era capaz de comprender lo que ponía ese párrafo. Entonces, creo que si no la lectura fácil, sí que hay que evolucionar y sí que hay que facilitar y hacer el lenguaje mucho más comprensible, porque parece que a veces es adrede, ¿no? Es que no hay manera de entender lo que dice el texto. En ese sentido, si me permite, José Manuel,
señalar que efectivamente, o sea, los operadores jurídicos y fundamentalmente los jueces tendrían que ser conscientes de la necesidad de facilitar el acceso de las personas con discapacidad, sobre todo en aquellos procedimientos que les afectan, ¿eh? Y además ya hay marco jurídico, ¿eh? El artículo 13 de la Convención, que como tal es texto legal español y por tanto es tan válido como el Código Civil o incluso superior, está diciendo que hay que garantizar, que hay que hacer ajustes de procedimiento, que hay que garantizar la accesibilidad cognitiva. Por tanto, te puedes encontrar hoy con sentencias de incapacidad que no comprende la persona a la que se la estás dando, o con procedimientos de penales, sentencias y resoluciones penales que están afectando a una persona con discapacidad, que no puede enterarse de lo que allí dice, porque se utiliza un lenguaje muy técnico, muy obtuso, muy complicado, en esos términos que decía antes Inés, y yo creo que los operadores jurídicos todos estaríamos obligados, pero los jueces de una manera especial, a facilitar, a que se pueda abordar el lenguaje de una manera más accesible. De hecho, hay algún estudio de una organización de defensa de derechos humanos que se llama Rights International, que hizo un estudio sobre si la población media, no hablamos ya de personas con discapacidad, sino de la población media, si cuando se le leen sus derechos, de acuerdo a la lectura de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los comprenden. Y los resultados de ese estudio eran que hacía falta tener determinado nivel de estudios para poder comprender unos derechos que son básicos, ¿no? Que es que cuando te detienen, cuáles son tus derechos. Entonces yo creo que no solo para personas con discapacidad, sino que para la población en general, la legislación debería de ser comprensible, porque estamos obligados a cumplirla, básicamente. Muy bien, hay un montón de preguntas. La verdad es que muchísimas gracias a todo el mundo que nos está acompañando, las casi 150 personas. Inés, ¿la reforma que está al caer, que estamos comentando, tendría que venir acompañada de algo más, de todo lo que estamos diciendo? La reforma... El Código Penal, que estamos hablando del Código Civil. Bueno, con respecto a la cuestión de la esterilización... Nosotros desde Plena Inclusión siempre mantenemos que esto tiene dos caras, ¿no? El que las personas puedan ejercer su derecho a la maternidad o a la paternidad tiene la otra cara de la moneda, y es que serán padres o madres, y de alguna manera hay que generar los apoyos suficientes para que se ejerza esa maternidad o esa paternidad de forma responsable, ¿no? Sería como un poco, yo creo que la otra cara de la moneda, o lo que va a suponer la despenalización de la esterilización y que las personas ejerzan sus derechos reproductivos. Y con respecto a la reforma del Código Civil, por no extenderme más, porque yo creo que seguro que Torcuato o Raquel pueden cada uno añadir alguna cosa más, yo creo que hay toda una parte de cambio legal, es indudable, pero hay toda una parte de cambio cultural. Es decir, esta reforma tiene la virtualidad de cambiar completamente la forma en la que las personas ejercen su capacidad jurídica, y desde luego en ningún caso limitarla, reconocer que no se puede limitar y que la tienen de forma plena, pero también eso luego hay que aplicarlo en el día a día, ¿no? Y ahí hay que tener juzgados y tribunales que sean capaces de hacer ese traje a medida y determinar, permitir la participación plena de la persona en el proceso. Y luego hay otra parte de, en el día a día, cómo se practica esto. Aunque yo tenga un papel, ya sea del notario, ya sea el apoyo del guardador de hecho, ya sea una sentencia de un juez, de alguna manera hay que garantizar que cambiamos la forma de hacer las cosas y que realmente estamos apoyando a las personas en la realización de sus proyectos vitales, sino intentando influir o intentando, aunque pensemos a veces, ¿no? El otro día en una mesa redonda se hablaba, lo comentaba Torcuato precisamente, la cuestión del derecho a equivocarse. Hay que respetar eso y tenemos mucho que aprender. Uh-huh. Bueno, tenemos ya, veo que ya tenemos al ministro que está presentando. Vamos a dejarle que tome un poco de agua. Muchísimas gracias, ministro, porque sé que el día de hoy ha sido muy complicado y quiero agradecerle especialmente que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, de verdad. ¿Me oye bien, ministro? Ahora creo que mejor, porque hemos tenido
Decía que muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sé que la agenda ha sido muy complicada encajar estos minutos y queremos aprovecharlo para estar con ustedes porque, bueno, hemos hablado ya de un montón de temas. Hay un montón de gente que nos está siguiendo. Ha habido varios temas recurrentes. Uno, por ejemplo, ministro, que ha salido muchas veces ha sido el tema de la esterilización forzosa, que es un tema que se está tratando en diferentes comisiones, tanto del Congreso como del Senado. Ya podremos decir que esto dentro de poco será algo olvidado, ministro. Espero que sí, aunque al ministro de Justicia le gusta más hablar de realidades, pero lo que es cierto es que hay una unanimidad para que esto sea así. Y, por tanto, el 156 del Código Penal sea una realidad. Pero yo, si me permite, José Manuel, sí. Quiero saludaros, que una cosa es que tengamos las preguntas, que estamos mal educados. Lo primero, bueno, me parece una iniciativa fantástica, esta idea del encuentro con el Ministerio de Justicia. Bueno, a mí me parece que es el Ministerio de Justicia el que os da las gracias por este encuentro y, bueno, animar a Plena Inclusión y que Servimedia siga facilitando estos encuentros, porque creo que es, y así lo defendí en la comisión, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, creo que, y no me gustan mucho estas frases, pero bueno, creo que con el día que llevamos me vais a permitir ciertas frases que no suelo decir, pero creo que puedo decir sin equivocarme que esta va a ser la legislatura del derecho de la discapacidad. Creo que en todas las áreas, creo que por fin 2020 puede ser 2006. Y en ese sentido me siento muy orgulloso y sobre todo de la unanimidad que están recogiendo estas líneas y que, bueno, van en lo que acabamos de ver, van en todos los temas que seguro que habéis analizado, todo lo que supone el ámbito civil, que creo que es el ámbito, porque efectivamente es importantísimo lo que acabamos de ver de la esterilización, ¿no?, de la prohibición de la misma. Pero creo que eso todavía tiene un porcentaje más reducido, que hay que hacerlo, es importantísimo, sí, pero creo que el hecho cotidiano, la actividad cotidiana, cómo regulo mi persona en materia Código Civil y procesal, creo que es absolutamente llamativo. Y en ese sentido es por lo que me he permitido decir que creo que puede ser la legislatura de la regulación de los derechos de la discapacidad. Si culminamos con el colofón de la modificación del artículo 49 de la Constitución, que, insisto, también se rodea de una enorme unanimidad, creo que habremos dado, no solo en formas, en términos y en expresiones, sino en contenidos y valores, lo que realmente la sociedad hoy nos está demandando y el mundo de la discapacidad nos exige con toda la legitimidad del mundo. En relación con el Código Civil, claro, lo que nos reclaman todas las personas que nos oyen es que por fin haya una autonomía de las personas con discapacidad, ¿no?, que no se las excluya de tomar las decisiones de su propia vida, que sean, digamos, ellos los protagonistas, no los tutores o unos terceros, ¿no, ministro? Sí, sí, está claro. Ese es el origen y por eso, bueno, en toda esta materia civil no quiero pegaros la paliza porque además seguro que estáis mucho más enterados que yo y más, porque, bueno, hemos bebido de vosotros, ¿no? Y en eso también se nota, ¿no? Pero creo que es algo tremendamente importante y creo que además ha tenido la legislatura pasada, fue lo que facilitó el derecho al voto, el acceso al derecho al voto. O sea, creo que hay tantas cosas que estamos haciendo desde ese compromiso del convenio 2006, bueno, pues 2011, o sea, todos los hitos, porque estamos hablando de hitos verdaderamente llamativos, pero en orden a un solo dato, y es el juego del respeto a la mismidad, del respeto a la integridad y el respeto a la dignidad de la persona. Ese artículo 10 de la Constitución en el que nos vemos reflejados cuando queremos expresar lo mejor del ser humano. Y ahí es donde creo que estamos. Es verdad, hemos tenido que tener evolución como sociedad para, de una manera, y pocas veces se consigue la unanimidad en los tiempos que corren, sin embargo, creo que esta materia la suscita, porque entendemos que eso tiene que ser así. Y sí, efectivamente, estamos hablando de toda esta nueva regulación, del papel de la curatela, en el sentido de que, bueno, efectivamente, dentro de la discapacidad hay distintos grados, niveles, y por tanto puede haber, pero partiendo de la dignidad. Cuando no tenga esa capacidad plena, ya veremos. Y justamente ahí es donde entra el papel de la curatela, y por eso se suprimen otras figuras con una enorme tradición en nuestro derecho. Estamos hablando de un derecho tributario heredero de derecho romano, ¿no? De figura de la patria potestad prorrogada, la tutela, o sea, lo que estamos hablando. Entonces creo que
que sentir, yo por lo menos fue de los sentimientos que expresé en aquella rueda de prensa, una enorme satisfacción. O sea, una enorme satisfacción de que algo está haciendo más reconocible a seres con capacidad de autodeterminarse en el espacio, que al fin y al cabo es lo que supone la libertad y la dignidad de la persona. Aquí también hemos hablado de la figura del facilitador, ministro, esa figura que acompaña en los procesos judiciales a las personas con discapacidad. También es importante, ¿no?, mantenerlo, sostenerlo y fortalecerlo. Sabéis que está ahí, hablo de memoria, y seguro que me equivoco, pero creo que es el artículo 7 el que ya lo contempla, esta figura de facilitador. Realmente es un término que se ha introducido en los ámbitos jurídicos normativos y que no era habitual, pero en suma me quedo con el concepto. Y es precisamente esa persona que facilita. Y esto vale para muchas facetas. Había tenido otros ámbitos, por ejemplo, en personas vulnerables. Estoy pensando en algunos países que tienen esta figura para los mayores de edad, o sea, para los ancianos, ¿no? Concretamente hay países en Latinoamérica que tienen esta idea de facilitador, el acceso a la justicia para el adulto mayor. Y bueno, ahí existe esta figura, la contemplamos, creo que tiene un buen perfil, pero en cualquier caso todavía queda parte del debate parlamentario que podemos consolidarlo, pero insisto, está recogido y creo que va a tener una enorme proyección porque al fin y al cabo es esa acción subsidiaria que nos permite precisamente rodearnos y dotarnos de esa dignidad y de esa capacidad de autodeterminarnos en los supuestos que hemos visto anteriormente. ¿De qué manera, ministro, ha influido el que nos tengamos que poner al día de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Y uno de los puntos creo que es importante es el artículo 49 de la Constitución, ¿no? Por fin vamos a aplicar esa normativa que fue, España fue de los primeros países que la firmó la Convención de la ONU, pero nos cuesta mucho luego aplicar la ley y hacerla real, ¿no? Sí, pero bueno, también no seamos víctimas tampoco, ¿eh? O sea, no es un problema de la discapacidad. Un problema de que los cambios normativos son siempre complejos. Yo siempre pongo en las facultades o cuando doy alguna charla ahí a los chavales que el juego de la provisionalidad eterna en justicia es muy corriente. Hablo de un código de una ley orgánica del Poder Judicial de 1870 que nace con el carácter de provisionalidad y dura más de un siglo. O sea que, bueno, un código civil que fue muy bueno en finales del siglo XIX, un texto absolutamente que ha cumplido 130 años, un texto maravilloso, pero que tiene que modificarse porque el derecho es algo vivo. Y esto vale para todas las ramas del ordenamiento jurídico. Por tanto, encontrar el tono justo en valores y en términos que reflejen verdaderamente la realidad es una obligación del legislador y una obligación del ciudadano de reclamar. En este caso, vosotros, con vuestra presión, habéis hecho que el legislador o el gobierno tome conciencia de que eso ya es inaplazable. Y creo, y lo digo, insisto, por segunda vez, sin ningún tipo de ambaje ni de petulancia, creo que puede ser la legislatura que regule los derechos de la discapacidad, porque creo que ya está lo suficientemente maduro y concienciado todo el arco parlamentario para que esto sea una realidad, porque ya existe esa realidad fuera. Y, por tanto, lo que tenemos que darle es cobertura normativa. Insisto, desde el 2011 hay acontecimientos que van en esta muy buena dirección. E, insisto, participé mucho en el tema del voto, ¿no? Que creo que es un hito trascendental en democracia que nos reconoce como ciudadanos con capacidad de determinar nuestro ámbito de poder político, ¿no? Entonces creo que es sumamente importante. ¿Que podíamos haberlo hecho antes? Sí. ¿Que debíamos de haberlo hecho antes? Sí. Pero felicitémonos de que lo estamos haciendo ahora y creo que como mejor se tienen que hacer las cosas, oyendo a todo el mundo de una manera consensuada y llevando la felicidad a las personas, que eso es de lo que se trata en las leyes. Las leyes buenas son las que son fruto de la meditación y el cálculo y nos hacen mejor la vida. Permítame, ministro, un par de preguntas del público virtual que nos acompaña. Hay una que dice, entendiendo como un avance el proyecto de ley de reforma de la legislación civil y procesal, nos preocupa que se pretenda crear un libro único en el registro de la propiedad que duplica la información, incrementa los gastos y tiene el riesgo de que no se nos señale y estigmatice. ¿Hay tiempo todavía de retirar esta medida? Bueno, lo que sí tengo claro es que vamos a analizar esa preocupación. Hay tiempo, estamos en trámite, si no, vamos a hablar de memoria, pero creo que está viendo ahora mismo que da el refrendo del Pleno, del Congreso y el pase al Senado. Si no hay modificaciones, pues ya iría al BOE. O sea, hay tiempo, hay. No tengo la dimensión del problema. Creo que no está planteado como tal en el debate parlamentario, pero bueno, lo rescato y lo podemos ver, claro que sí. Muy bien. Otra pregunta que le hacen, dicen, ¿cree que en general
las personas tuteladas o incapacitadas judicialmente se las ha discriminado por tener esta situación? No lo sé. La verdad es que son siempre preguntas difíciles, pero quizás el hecho de que la normativa haya basculado en terminología y en fondo nos podría llegar a decir que sí, que sí, que hemos tenido que madurar en nuestro sentido democrático y en ese sentido de la dignidad, que para mí es el núcleo de todo este debate, la dignidad de la persona y su capacidad de determinarse en los ámbitos jurídicos, tanto esto que estudiábamos, que se sigue estudiando, ¿no? El juego de la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Bueno, pues la capacidad jurídica, mi usted se tiene por nacer, y la capacidad de obrar también. Por tanto, no hay alguien que sea de nivel 1 o de nivel 2. En ese sentido, sí, pero insisto, creo que es mucho más positivo mirar al futuro y me gusta lo que veo en ese texto. Ya por último, una última pregunta. Dice, me gustaría preguntarle al ministro, ya que tengo la oportunidad. La verdad es que le ha despertado mucha expectación su presencia. Si contempla la posibilidad de incorporar la reforma, la posibilidad de que la persona con discapacidad pueda rechazar expresamente los apoyos que le puedan ser asignados en un procedimiento judicial de provisión de apoyos, que él pueda decidir esa decisión. Me vas a tener que volver a repetir porque es que hay un problema de sonido que no te he oído, no sé. ¿Qué me dicen los técnicos? Que te separes un poco del micro. Sí. No lo sé. Que dice que sí. ¿Me oye bien ahora? ¿Me oye bien ahora? No, pero espero que con lo que he oído la primera y en esta logramos reconstruir el puzzle de la pregunta. No, que sí. Dime, por favor. Si la persona con discapacidad puede tener la posibilidad de elección y de rechazar los apoyos que se le ofrecen. ¿En el seno de un procedimiento? Sí. Bueno, me figuro que al tener, hay que construir la pregunta y sobre todo la respuesta para no llevar a equívocos. Hay que ver en qué términos está esa ayuda, en qué términos tiene esa capacidad de esta persona para hacerlo y qué interlocución directa tiene en el proceso, porque él es la parte del proceso y, por tanto, podrá exteriorizar la discrepancia. Distinto es que sea atendible o no. ¿Me explico? O sea, que habrá que ver, sinceramente, creo enfocar la pregunta, habrá que ver caso por caso cuando existan esa discrepancia con ese apoyo, esa facilitación que se está haciendo o la ayuda. Estoy pensando, la idea para mí, por lo menos cuando me planteé el anteproyecto, era muy simple. Es que puede hacer cualquier persona. Ya no estamos hablando de con una discapacidad, no, cualquier persona. Porque estamos partiendo de ese principio. Solo cuando se constata que efectivamente hay una discapacidad, poder ver cómo la suplimos si es necesaria, porque hay veces que no es necesaria. O sea, porque yo puedo tener una discapacidad que en absoluto afecta a lo que está en un problema judicial, por ejemplo, ¿no? En un expediente judicial. Entonces, habrá que analizar caso por caso para ver qué capacidad de oposición tengo a esa ayuda que se articula desde el procedimiento. Muy bien. ¿Le hago la última? ¿O le puedo hacer la última? Sí, sí, claro. Aunque sea la última, pero bueno, no pasa nada. es que va llegando. Va llegando. Os pido disculpas. Espera un segundo. Que os pido disculpas porque la idea era que hubiera durado una hora, pero bueno. Ya lo habrán explicado y me figuro que me habréis disculpado y espero que no hayáis vociferado contra mí, pero lo que sí os brindo es la posibilidad, bueno, vamos a tener afortunadamente una ley aprobada en poco tiempo, espero que además la realidad del COVID-19 nos permita ya unos encuentros físicos y que nos podamos ver y me comprometo a estar con vosotros en una sesión todo lo amplia que queráis porque me parece que hay que celebrar que podamos tener esta regulación. Venga con esa última pregunta. Venga, dice, ministro, ¿se formará el personal de administración en procesos judiciales en discapacidad? Bueno, la formación especializada para cualquier área es absolutamente imprescindible. Estamos hablando sea de violencia de género, sea de concursal, sea de todo. Por tanto, claro que sí, claro que sí. De todas maneras, también diré que no es solo por la nueva regulación, sino que es una obligación de cualquier funcionario, en este caso del judicial, estar en permanente formación continua. Por tanto, sí, en la doble motivación que acabo de decir. Bueno, ministro, muchísimas gracias por ser tan delicado. Un placer estar con vosotros. Por una, que soy consciente de que os he virlado casi tres cuartos de hora y me sabe fatal, porque no tenía ganas de echar
Lo peor que puede decir a un periodista es que le debe una, o sea, que le tengo, lo tengo en cuenta, le invitaremos a que venga. Creo que ahí tenemos una oportunidad muy bonita, porque insisto, creo que es un texto para sentirse muy orgulloso y disfrutarlo, ¿por qué no? Y los que me conocen saben que tengo un puntito de capacidad de disfrute, y creo que hacer este texto, contribuir, aunque sea muy poquito, a él, creo que es un motivo de satisfacción, así que lo haré con sumo gusto. Que tengáis muy buena tarde. Muchísimas gracias, y gracias a Torcuato, a Raquel, a Inés y a todas las personas que nos han acompañado en este día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós, buenas tardes. Hasta luego, Santiago. Hasta luego, Raquel. Luego nos vemos.